favor, grabando. Las pequeñas anécdotas de esta comunidad. Se dice que los primeros pobladores careros. Y vamos a comenzar diciéndole que ese escéptico tiene 32 años. Yo tengo por aquí 48 años. Y a otro niño, no. Hace muchos meses ya le íbamos a echar todo. Temporada. Estamos haciendo un documental aquí en la sindicatura. Haciendo un documental sobre el síndico que ha visto Superví, mirando los problemas que hay en el barrio de la Cañada de Papoy y hablando sobre muchos problemas que hay afectando a los niños sobre el dengue. Y esa campaña también está el problema de los arrancones de Camboya. Vamos a escuchar. El síndico está en malas condiciones y hay muchas enfermedades como el cólera, el dengue, como dijo ella. Y eso es la implantación. Okay. ¿Qué problema hay ahí? ¿Hay un problema de hacinamiento? Yo sé que me va a hacer la entrevista, pero como usted me está a la escuela que digo es mi espalda. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar conmigo? Esta contaminación que estamos alrededor, una parte viene del mar, otra parte viene de nosotros mismos, de la misma persona, que tiramos la basura aquí al mar y cuando llueve se rompen las fundas, se arrastran y se riegan por todo el valle de la playa. La contaminación del Ingenio, pues, es como te digo, es como una contaminación por año, pero hay una que no, hay una que es todo el tiempo. Pero hay problema para el niño. ¿Y qué le ha llevado a vivir en esta zona tan peligrosa? La pobreza. No hay recursos para uno correr para otro sitio. Imagínate. Soy fotógrafo. Camarógrafo. Soy fotógrafo. Periodista. Tengo 13 años. Soy del grupo de cine. Y soy directora y escritora. Hasta nuestra vida no puede costar. Estas son las reglas que debemos respetar. No quemar ni deforestar. El corte de los árboles es que aprovechar.